en su espacio con toda la revista. Recuerden que hoy hay una persona que está de fiesta, de cumpleaños, nada más y nada menos que más que una autoridad. Hoy está de fiesta de cumpleaños. Hoy está de fiesta de cumpleaños el artista de género más grande de la República Dominicana. Orgullo de la Villa Blasonada de América. Héctor Acosta el Torito, nuestro senador de la República por la provincia de Monseñor Noel. Felicidades, Torito, que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha fuerza, que Dios te dé salud para seguir conduciendo esta provincia por los mejores senderos. Torito, te queremos, eres un símbolo importante del merengue de la República Dominicana y por ende te ha manejado muy bien como figura en esta fiesta de cumpleaños. Uno más, muchísimas felicidades a Héctor Acosta el Torito. Celebramos contigo la llegada de un año más de vida en este espacio. Miren, dos temas importantes. Lamentamos, señores, la situación por la que atravesó Loma de Blanco y sus comunidades en el día de ayer. Aunque Bonao no lo sintió en los barrios per se, en las comunidades de aquí del centro urbano de la ciudad, las aguas arrastradas y caídas arriba y en otras comunidades dejaron incomunicadas varias comunidades, valga la redundancia, de la comunidad de Blanco, un lugar ecoturístico importante de la provincia de Monseñor Noel. Lo importante es que inmediatamente los lugareños iniciaron una reacondicionamiento y una reparación, y unidos todos empezaron a hacer un trabajo de reconstrucción de todo lo que colapsó: viviendas, caminos vecinales, comunidades incomunicadas. Lamentamos esta situación, nos unimos a esto desde este escenario, desde Novel 93.9 FM, mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión, desde mi fanpage Reinaldo Sánchez Televisión. Desde este escenario pedimos a Dios que lo proteja, que lo ayude, y la intervención rápida de las autoridades de la provincia de Monseñor Noel pedimos también para que pueda proteger y ayudar a esta gente a que se reconstruya y se renoven esos caminos y esos daños que quedaron perdidos. Esa es la naturaleza, no podemos pedir más ni menos. La naturaleza nos sorprende, la naturaleza nos castiga, eso es así. El río puede venir por aquí, doblar por allá y seguir para allá. Y solamente hacer un tornado en una comunidad, caer agua en una comunidad, llevarse una comunidad, pero en la otra no sentirla. Esta es la situación y lamentamos desde este escenario por lo que atravesó Loma de Blanco, parte de Loma de Blanco y esos ríos en el día de ayer. Miren, se está tejiendo y se está proponiendo, y yo no creo que vaya a pasar, porque si aquí se votó por el cambio en este país y de hecho en esta provincia y en esta ciudad, es para que este gobierno dé señales, y lo hablo directamente al ministro de deporte, no recuerdo cómo se llama, y ahora yo sé que el director provincial se llama Samuel Melo, y Samuel me dijo que él negó esa parte. Se está tejiendo la prestarle el bajo techo a Andrés Osiris, te queda CC, al Partido de la Liberación Dominicana y a Danilo Medina para que vengan a desbaratarlo nueva vez. Y hablo con responsabilidad, yo soy amigo de ellos, yo soy amigo y agradecido del ingeniero, por ejemplo, Casimiro Ramos, que es el presidente del PLD, es un hermano mío a quien he apoyado y a quien respeto y siempre valoro el ser humano que es. Pero por encima de Casimiro está Bonao, por encima de Danilo está el deporte, por encima del PLD está la juventud de este pueblo. Para nadie es un secreto, Argeni, tú recuerdas eso, que por la pandemia se instaló allí un hospital móvil. La obra más cruel que senador alguno haya podido instalar, el ex senador Félix Nova Paulino. Encima de un tabloncillo que le cuesta dinero al Estado, se destruyó un tabloncillo que instaló el propio PLD, por ejemplo. Se instaló un hospital que nunca sanó un solo paciente de COVID, porque nunca llevaron ni siquiera un respiradero. Se instalaron salas con aire, había un médico y para de qué recuperación.
Pero en ningún momento, cuando veo un paciente grave de la COVID, aquí había que llevárselo a Santiago, al Morillo King. Ya ahora, gracias a Dios, es hospital que gracias a Danilo Medina y al presidente Luis Abinader, y gracias a la agilización del senador Héctor Acosta, ante la gente de salud, está abierto y tiene incluso unidades de cuidados intensivos únicas, el más potente del Cibao. Pero ven, ese bajo techo, que todo el mundo sabe cómo nosotros lo presentamos a este pueblo, destruido de manera total, desbaratado por el propio PLD, porque ese fue un escenario del pasado senador hacer todos sus eventos políticos. Premio al mérito estudiantil, un acto político. Becas estudiantiles, un acto político. Celebración del Día de la Mujer, un acto político. Yo hablo claro y por eso no le caigo bien a muchos. Pero no es posible que una instalación deportiva, que la Asociación de Baloncesto de Monseñor Nohuel, que el propio senador cuando entró, anunció otra cosa, que no serían usados, y que pedía al Ministerio, en este caso de Deporte, que no permita que se use. Y tengo la declaración donde la pasamos por aquí y la presentamos del programa, donde el senador cuando logró restaurar ese bajo techo, gracias a Héctor Acosta, gracias al senador y al Ministerio de Deporte, a Samuel Melo, que ha hecho un trabajo, porque aquí no habla, pero Samuel Melo ha hecho de tripa corazón el director de deporte, es un amigo al que conozco. Entonces, señores, Arkeny, finalmente, ¿cómo es posible, pueblo de Bonao, señora gobernadora, mi amiga, que sirva a usted? Yo sé que usted no es la responsable, que usted es una mujer que también respeta, es una mujer trabajadora. Pero yo conozco a Raquel, y usted es la representante del Poder Ejecutivo. Llévele este mensaje al presidente. Llévele este mensaje al propio ministro de Deporte. Y dígale que el deporte es el deporte, la política es la cultura, la cultura. Vamos a respetar, ustedes son el cambio. No le demuestren más de lo mismo como el PLD. PLD desbarató eso, Argeni. Destruyó un escenario de los jóvenes. Y yo siempre voy a apoyar a los jóvenes. Y apoyo la decisión tomada hace mucho tiempo, y lo voy a repetir hoy, por el honorable senador Héctor Acosta el Torito, que dijo que no quería, y lo dijo cuando instaló allí. Recuerden que cuando el bajo techo se destruyó con aquel hospital que instaló el pasado senador Félix Nova, que lo destruyó el senador actual, que logró el tabloncillo que cuesta mucho dinero, millones. Dijo que esperaba que el bajo techo Andrés Osiris de GDACC no se usara para actividades deportivas. ¿Y qué pasó ahora? Que el Ministerio de Deportes, me dijeron, se lo cedió al PLD para recibir a Danilo Medina para un acto político. Ay, no joda a nadie. Entonces, señor ministro de Deportes, ¿para qué usted invirtió tu dinero en el tabloncillo? Para que vengan a promover, porque no importa, hasta el PRM tampoco recibió a Abinader ahí. Ahora, si Abinader viene como presidente, ni ahí. Es que ahí reciba el deporte. Ahora, Abinader viene a un torneo de baloncesto. Sí que se siente, no vaya. Pero se va a jugar baloncesto, que es el presidente. Ah, que viene paliza. No, paliza, pero vete a otro lado, porque vamos a respetar. Pero es todito, no es por el PLD, no el PRM, Leonel, que venga. Va a querer venir bajo techo, no lo permitan. Y desde hoy, este programa abre una campaña al no acto político en el bajo techo Andrés Cosiris Tejeda CC, en el complejo deportivo de la privada de esta ciudad de Bonao. No dañemos lo que tenemos. Demuestren, gobierno de la República Dominicana y Ministerio de Deporte, que ustedes son un cambio real, que no son más de lo mismo. El PLD desbarató eso, y esas autoridades que hoy lo están solicitando, ellos fueron los culpables de que se desbaratara ese bajo techo. Van a hacerlo de nuevo, pero no es a ellos, ni al PLD, ni al PRM, ni al Partido Reformista, ni a Leonel. ¿Cómo que llama el Partido Reformista? La Fuerza del Pueblo, ni la a él. La Fuerza del Pueblo. Así no, señores. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, provincia. Monseñor Noel, señor, un placer estar aquí a través de la frecuencia 993.9 FM, una producción de Renato Sánchez Television, con todas las revistas, señores. Cabe destacar que el día de ayer, señores, estando en Baní, allá no cayó una gota de agua, pero aquí fue un diluvio, y lamentamos pues ese suceso que pasó en las Lomas de Blanco, señores, donde quedaron
unas comunidades fuera muy incomunicadas, como fue el Cruce de Blanco, el Rodeo, la Cabirna, el Hoyo Toro, la Ceiba, el Botao, wow. Los Inencios, yo tengo familiares por esa parte, y otros lugares, señores, donde también un número de turistas quedaron varados debido a esta situación, que la naturaleza, señores, no avisa, y pasan estas cosas, siempre suceden estos derrumbes que bloquean las calles allá en Lomas de Blanco, y lamentamos ese hecho, señores, que sucedió en esa parte de la comunidad que pertenece a esta provincia, Monseñor Noel. Señores, el día de ayer también estábamos haciendo presencia, representando a la provincia, pues, en lo que era el carnaval regional que se estaba celebrando en Baní, señores. Gracias, Baní, que nos buscó como nueva vez, 20 años siendo jurado del carnaval de Baní. Totalmente, y mira, algo que me gustó y que me enalteció y me llenó de mucha alegría fue el cómo te recibieron, el cómo te nombraron a ti y a Piro Espinal, que la verdad eso es cosa de orgullo, que como bonaenses, señores, debemos tener el orgullo de que en diferentes y otras localidades, provincias fuera de la nuestra, destaquen personajes de nuestra provincia, señores. Ahí es donde nosotros debemos alegrarnos, señores, como bonaeros que somos, y no estar irrumpiendo y haciendo metiche y esas cosas maledañas que se acostumbran a hacer algunos comunicadores y periodistas de nuestra propia provincia. Debemos de agradecer y de enaltecer y con mucha alegría que, señores, manifiesten cosas de nuestra provincia fuera de la nuestra, porque eso es gratitud, señor, y hay que ser grato en la vida. También en el día de ayer, señores, Danilo ya comenzó a salir a las calles a lamentar. Te estoy diciendo, ayer fue y viene para acá a desgranar el debajo techo, viene Danilo para acá a levantarlo. Y comenzaron fuertes, señores. Miren, el PRM, si no se pone la pila, Renaldo, internamente, porque el PRM tiene que arreglarse internamente para luego exponer, arreglar externamente. Tienen que ponerse de acuerdo. Porque mira, están matándose entre ellos. Danilito con su canita y todo, viene el 5 de junio para la provincia de Monseñor Noel. Y qué barbaridad, y que en ese lugar de deporte. Ese día que vienen para acá, destruir el bajo techo. Atención, Bonao, Danilo viene para acá a destruir el bajo techo. Andrea Osiris te hace. Y no debería, señores, los lugares deportivos ser utilizados para eventos. Porque es que esto es de deporte, por eso es que siempre acaban con las cosas que hacen. Porque si hay un teatro, hay un lugar para eso. Y los partidos políticos tienen sus lugares para hacer sus juramentaciones y todo eso. No coger estos lugares, señores, del deporte, porque lo desbaratan, así como dice Renaldo. Y luego están los deportistas quejándose que no tienen aquello, que no tienen lo otro, que le desgranaron aquello. ¿Pero debido a qué? Debido a estos eventos, señores. Mira cómo en el juzgado del caso 13, el juez tuvo que decirle a los imputados y también a los abogados de los imputados que no vuelvan a comer en el salón porque dejaron, o sea, la basura en el salón. Le dan un permiso, le permiten que coman en el salón. Y hacen un desorden. Y dejan un desorden, un mal olor y todos esos plásticos ahí rodando. Entonces el juez tuvo que ponerlo en sitio. Entonces, señores, lo de César para lo del César y lo de Dios para lo de Dios. Las cosas tienen que tener su punto y su índole para que no se acoja con otras cosas y se dejen en mal estado. Obtén, señores, tu Virgol Virgox, señores, un producto clínicamente comprobado, lo estamos tomando, Renaldo, yo y todos los distintos comunicadores de este medio, señores, ya estamos teniendo Virgol Virgox, señores, esto es salud sana y mente sana, así que llama a su productor San Juan Diego al 829-784-1979. 829-784-1979. Y asimismo, señores, haz tu cita con el doctor Luis Martínez Minaya y la doctora Ayesa Torres al 809-296-4467 y 809-296-0175. Visítalos ya en el Centro de Consultas Médicas Especializadas y Psicología Central Medical Center, ubicado en la calle Las Hortensias, antigua calle Duarte, número 60, Bonao. Bueno, y hasta el 31 de mayo, para irme a la pausa, la gente de Ferretería Cerradero Revenma de la autopista Duarte, kilómetro 91, la Ceiba Bonao y el Callejón de Geno, celebra su primer aniversario con hasta un 15% de descuento, señor, en todas las marcas Skill, artículos seleccionados desde este viernes 20 hasta el 31 de mayo en Revenma de la autopista Duarte,
celebrando su primer aniversario. Y recuerden que Petra Estetic está en la calle General Cabral, esquina de 16 de agosto, encima de Workout. Petra Estetic tiene un 1% de descuento extraordinario para depilación, para botox, y a las madres el mejor regalo lo tienen nada más y nada menos que nuestra gente de Petra Estetic. Y recuerde que Centro Dental Gadelpa, de la doctora Vanessa Jiménez, tiene un importante 1% de descuento, hasta un 30% de descuento en la calle Dominicana de esta ciudad de Guaraní, en el segundo nivel de Oasis Mall. Regala a tu mamá una bonita sonrisa de Centro Dental Gadelpa. Y recuerde que Serimás, el lujo y calidad al precio que quiera pagar. Si la casa está completa, mamá está contenta. Y aquí en Serimás tenemos lo que ella necesita para estar feliz, siempre con el mismo lujo y calidad. El precio que puede pagar, disfruta de las increíbles ofertas para ellas en las categorías seleccionadas del 18 al 31 de mayo. Regala a la mamá un regalo de Serimás, lujo y calidad del precio que quiera pagar. Pausa, venimos ahora con más. Adelante, estudios.